Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro panorama deportivo con toda la información del fútbol. Por supuesto, después de una semana de ausente en nuestra programación, se estuvo repitiendo programas de pasado, pero no estuvimos, no estuvo haciendo actividades en nuestro Canal 4 Cooperativo. Vuelve el fútbol infantil con todo lo que dejó la fecha número 16 del fútbol de Primera División. Estaremos hablando, ya lo tenemos a los chicos aquí, de la reserva o tercera división, como lo quiera llamar, de Sociedad Cultural, que gritaron campeón, se quedaron con la primera parte del torneo, de su zona. Vamos a hablar con ellos. Tenemos el arquero, el defensor y un delantero. No, ¿también el defensor? No. Cinco, medio bueno. Ahí está, mitad cancha. Hasta ahí llegamos. Nos estaría faltando un delantero entonces para completar todos los espacios de la cancha. Ya están los chicos de Sociedad Cultural para hablar en el segundo bloque con nosotros. Por supuesto, arrancamos con Tienda Van, que nos viste. Hoy vinimos con una camperita. ¿Rompeviento sería? ¿Rompeviento? Bien, para salir para ustedes, chicos, salen al boliche, para ir con esos camperones que no saben a dónde dejarla. Bueno, para los jóvenes como nosotros, pero todavía a mí no me dejan salir, pero bueno. espectacular, mirá, de color. ¿A usted, Fer, le gusta esta campera? ¿Le gustan? Bien. ¿A usted, chicos, también le gusta la campera? Bueno, van de Tienda Van, ahí de George y Guille, frente a la plaza. Espectacular para este invierno, más que todo para salir. Te pones algo livianito abajo, te vas al boliche y con esto vas perfecto para disfrutar de una noche espectacular con las mejores camperas en Tienda Van. Vuelve el fútbol infantil, vuelve el fútbol infantil este sábado 28, pero vamos a repasar las que es tabla de posiciones, cómo están las tablas de posiciones. Antes la presenta JB de Johnny Miguel Buzo. Mirá todo lo que tenemos, sí, mirá, JB de Johnny Miguel Buzo. JB de Johnny Miguel Buzo, un lugar donde encontrás todo: mueblería, hogar, armería, camping, motos. Visítanos en Sarmiento 581 en La Para. Teléfono 03575-491-261. También en nuestra sucursal en Miramar de Ensenusa, 03563-493-334. Seguinos en Facebook e Instagram y conoce las mejores ofertas siempre. JB Johnny Miguel Buzo. Vamos a repasar ahora cómo están las tablas de posiciones, porque parece, no sé, se pararon dos semanas, entonces vamos a un poquito repasar cómo está la tabla general de inferiores. Vamos a buscar la fecha 14 después. Así está en pantalla, vemos la tabla general, que hace 15 días quedó así. Rivadavia con 148 clasificado, Sportivo Verano 135 clasificado, el Atlético Santa Rosa con 121. Hasta ahora los tres clasificados al torneo absoluto, más Independiente, que ganó el repechaje el año pasado. Por debajo, Sociedad el Ateneo Santa Rosa con 114, Sociedad Cultural con 107, Independiente 100, el Carlos Guido Hispano Barul con 92, Manuel Belgrano con 54, el Sportivo Balneario con 50, el Atlético Miramar con 25 puntos, lo que es la tabla general de las inferiores de zona noroeste. Lo que se viene, fecha 14, Independiente frente al Sportivo Belgrano de La Para, el Carlos Guido Hispano Marul, el Ateneo de Santa Rosa, Sociedad Cultural, Atlético Miramar, Manuel Belgrano frente al Sportivo Balnearia, el Atlético de Santa Rosa frente a Rivadavia. Bueno, ahí tendrá que por ahí aprovechar los que están debajo, Sociedad Cultural y el Ateneo, que se choca Rivadavia y Atlético. Esperar que saque muchos puntos Rivadavia, que Atlético no sume y se pueden acercar ahí para la zona de clasificación. Belgrano visita Independiente, que también está ahí Independiente, pero vamos a ver cómo le va al Sportivo Belgrano, hablando de los dos equipos aquí locales. Para cerrar todo lo que es la información del fútbol infantil, también tiramos una información que la verdad que nos pone muy contentos a todos los parenses. Lucas Brochero, jugador ya de varios años en Boca Junior, está en la lista, ya viajó para China con la categoría sub-19 para jugar una copa muy importante en China. Que ha jugado ya, la vez que le tocó a Lucas salió campeón, una tipo Libertadores 2012, si no recuerdo mal. Y Lucas Brochero está en esta lista para viajar a China. Ya viajó a China, ya está, seguramente creo que mañana llegan. Y vuelven el 5 de agosto. Lucas Brochero, el parense, estará jugando ese importante torneo en China para Boca Juniors.
sub-19, veremos, en cualquier momento seguramente lo veremos a Luca en primera división, un club importante, la verdad que tiene todas las condiciones. Vamos a ver, vamos a estar atentos cómo le va a Luca Brochero y a Boca al Parense. Le mandamos un saludo grande. Pausa rápidamente, ya tenemos a los chicos de Sociedad Cultural de Reserva para hablar del campeonato, para hablar un poquito de lo que se viene en Sociedad Cultural. Muchos de ellos ya, creo que los tres debutaron en primera, vamos a hablar un poquito de todos con ellos. Ya creo que ya se le pasó un poco los nervios a los chicos después de ver de este primer bloque, así que ya hasta los veo más relajados. Así que pausa, en el regreso lo tenemos Santiago Toledo, Luciano Peralta y Fernando Canduso para hablar con nosotros de lo que dejó Sociedad Cultural en reserva del campeonato, eso y mucho más, todo eso en el próximo bloque. JB de John y Miguel Buzo, un lugar donde encontrás todo, mueblería, hogar, armería, camping, motos. Visítanos en Sarmiento 581 en La Para, teléfono 03575-491-261. También en nuestra sucursal en Miramar de Ensenusa, 03563-493-334. Seguinos en Facebook e Instagram y conoce las mejores ofertas siempre. JB Johnny Miguel Buzo. El armario de los peques tiene nueva dirección. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local, un local exclusivo para niños, donde podrás encontrar lo que más te guste. Todo para bebés y niños, ropita, accesorios y muchas cosas más. Recibimos todas las tarjetas, débito y crédito, y también tarjeta Amiga Plus. Este mes de marzo festejamos nuestros 3 años y queremos festejarlo con vos. Encontranos en Boulevard Sarmiento, a pasitos de la rotonda de la Virgencita, acceso este La Para. El armario de los peques, un lugar para vos. En Óptica Valeria Anteojos encontrarás lo que necesitas para el cuidado de tu salud visual con la tecnología que tus ojos se merecen. Recibimos todas las mutuales como PAMI, APROS, Amigos, Sancor, Jerárquico Salud y mucho más. Tarjetas hasta en 12 cuotas. Y en nuestra sección de joyería verás las últimas novedades en plata y acero. Visítanos. Visítanos en Rivadavia 906, La Para. Y consulta por los días que atiende el oculista, porque en Óptica Valeria Anteojos, ver mejor es posible. Grupo Noriega. Somos una empresa pujante con más de 10 años de experiencia en el mercado del mueble. A través de este tiempo, nos hemos ido posicionando dentro de los fabricantes más reconocidos del sector mueblero y hoy también con la fabricación de nuestra amplia gama de puertas placas a nivel provincial, nacional y con proyección a países del Mercosur. Como empresa reconocida en el sector, tenemos un compromiso de innovación, diferenciación, diseño, calidad, servicio y desarrollo integral, tanto de la empresa como de nuestro personal. Nos caracterizamos por dos motivos: la de tener una visión de empresa que apuesta fuertemente al uso innovador de nuevas tecnologías y un capital humano de poca rotación y larga permanencia, que nos dan gran experiencia y habilidad para dar un excelente acabado a nuestro trabajo. 10 años, un sello de calidad e identidad. Grupo Noriega, Amoblamientos Marcelo Noriega, Centro Plac, fábrica de puertas placas. Con más de 7 años de presencia comercial en Villa Santa Rosa y con más de 50 años de trayectoria y experiencia en el mercado. De Diego, Ferretería Corralón, busca satisfacer las necesidades de sus clientes, respondiendo con el mejor servicio y una atención diferencial, garantizando la satisfacción en cada compra. Ofrecemos a nuestros clientes productos de ferretería en general, materiales de construcción, amoblamientos para baños y cocinas, artículos de pinturería, electricidad y plomería,
de primera marca y a precios competitivos. Brindándoles servicios y soluciones integrales en el momento de ejecutar un proyecto. De Diego Ferretería Corralón, todo en un solo lugar. Nuevamente de regreso en nuestro panorama deportivo, ya tenemos aquí en nuestro piso, no llegamos allá, casi se cortan tan altos los muchachos, por este lado el arquero de reserva, ya jugó también en primera división, Fernando Canduso, Santiago Toledo y Luciano Peralta, me decían, futuro conductor también. Así dijo. Se achicó recién, pero después que me vio me vio que arranqué, ya creo que lo vamos convenciendo. Bueno, viene de raíces, así que tiene que salir bueno. Tiene que salir bueno, Gaby lo tiene que sacar bueno. Bueno, los chicos, es todo un tema y lo hablamos recién. Ganar 18 fechas, entre 18 fechas terminar en un campeonato largo esta parte. Se juegan 18 ida y vuelta. Y después decir, bueno, logré una clasificación, pero a la vez te quedás con la zona, digamos. Es campeón también. Te sentís campeón, no sé, Fer. Es todo un tema eso. Sí, como vos decís, es todo un tema, porque vos peleás por esto, peleás por terminar ahí arriba, pero al final no terminás siendo campeón, digamos. Campeón, moral, campeón ustedes, claro, no sé, pero la copa no está. Claro, en la liga no va a aparecer que salieron campeón. Claro. Tendrá que volver a ganar el decagonal, cruzarse después con nosotros, el repechaje. Es todo un tema, porque vos por ahí no ganaste nada. Y te da ganar el repechaje cualquier equipo y puede nos cruce, porque en mano a mano puede pasar cualquier cosa, puede salir campeón. Y vos que ganás, tuviste 18 fechas para salir primero y te va mal en la cagonal y que se desarmó el equipo, terminás por ahí con las manos vacías. Es un poco injusto lo que es el tema de reserva por todo lo que se viene trabajando y todo el esfuerzo. Bueno, contanos un poquito la alegría. Me dijeron que comieron asado, muy malo de ustedes porque no fueron capaces de invitarme, por lo menos para ir a sacar la foto, comer un pedacito o algo. ¿Festejaron? Sí, festejamos ahí con el plantel, nos juntamos ahí de Gordena, donde vamos siempre todos los domingos. Comimos un asado con el plantel, con los profes, algunos de primera que se quisieron sumar. Festejamos como se tenía que ser, ¿no? El partido que más te viene a la memoria, ¿sí fue el partido un poquito más duro o el que más destacada de estas 18 fechas, rápido, así lo que se te vino? Y el partido más duro que tuvimos fue el local un viernes de la noche con Atlético Santa Rosa, que ganamos con un gol de Joaquín Torres, así medio dudoso, pero se ganó. Ese para mí fue el partido más duro que tuvimos. ¿Y la tajada? La tajada. Dijiste, lo salvé al muchacho, ¿no? No sé, capaz que el otro día con la Temple, el domingo, en un partido cuando estaban peleando ahí por la punta, con la Ateneo, ya que ya estaban casi definidos. No lo quiso decir, está bien, aquí reconoce. Pero bueno, ya le vamos a preguntar acá a Santi si alguna vez le salvó las papas, bueno, ya le vamos a preguntar. Bueno, y con la experiencia también, Fer, de ya jugar algunos partidos en primera división, está en el banco, tocó jugar un partido cuando no estuvo Luciano, y esperando el momento, Fer, ¿eh? Sí, ya tuve un partido contra la Ateneo Santa Rosa, justamente, también fue de la noche, primera titular, y una alegría muy grande, porque es lo que estamos buscando desde chico, ¿no? De lograr el club que vos tanto querés. La filmación está, se ve poco de noche, pero encima la foto salió mal. Sí, la sacó mal. Compañero.
Así que no te queda, no me quedó recuerdo. No quedó recuerdo de esa noche. Bueno, Fer, ahora entonces a disfrutar, queda una fecha más, ganarlo para terminar bien arriba. Y después ya pensando lo que se viene en el decagonal también. Usted sabe que si ganan el decagonal, ya, y digamos, van saltando una etapa. El decagonal ya directamente pasan, no sé si a semi o a final directamente ganan el decagonal. Sí. Un objetivo que se han puesto. Es como dijo el profe Claudio, no hay que bajar ahora el ritmo, hay que seguir intentar ganar el decagonal, porque creo que ganando el decagonal también te asegura, te salta la semifinal y te asegura una final de fin de año, una final grande. Bueno, y tratar de apuntar a eso y estar bien para jugar en primer. Exacto, como vos decís, muchas gracias. Antes que pase el micrófono, dejé la cámara, un saludo a alguien especial, la novia, los parientes, no sé. Para mi familia. Para familia. ¿Estás solo? Solo. Por los dos, preguntan, chicas, nos siguen, algo ahí. Pasamos con el Santi, que lo ponemos ahí bien de cerquita el micrófono. Bueno, Santiago Toledo, bueno, Santiago. También un jugador que ya ha jugado unos partidos en primera, Santi. Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Fue en Tordilla, un partido duro. Me tocó entre poco, pero la alegría está de jugar en primera. O sea, de llegar a primera en el club que es tanto, que siempre jugaste, que siempre soñaste. Jugando de defensor, también en la mitad de la cancha, ¿qué puesto te sentís más cómodo? Yo me siento cómodo de 5 en la posición donde jugaste. ¿Que lo jugaste chico? Sí, toda la vida. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo y ayudar al compañero desde el lugar donde le toca. En este momento está jugando de 2, un lugar lindo también que tiene sus complicaciones y sus cosas a favor, pero hay que siempre ayudar al compañero. Y si sos un defensor, los que buscan los técnicos ahora, con mucha salida, con buen pie, te vi en Marul, rompiendo al estilo 5, tirando a lo larga, achicaba a Marul, la tiraste larga, fuiste mano a mano, te la devolvió el compañero rápido. Hiciste un lindo gol con Marul. Seguramente para el estilo de lo que se usa ahora, el estilo Barcelona, como digamos. Ahora si sos defensor, si no sabes jugar con los pies, no jugás. Es simple. Sí, fue un... O sea, siempre lo hago eso de romper para adelante, terminar en el área, como así siempre cuando juego de 5. Ese día rompí, salió el lateral, lo corta, rompí, el Santi Carlos me metió un paso entre líneas y terminó un gol, por suerte. Él tiene poca memoria, pero ¿algún partido lo salvó? ¿O siempre tuviste que salvar vos de ahí atrás con los compañeros? ¿No? No, un partido que voló y dijiste, Fer, oye, no lo pensé, no tenés que seguir. Estás pensando mucho, Fer. Allá no tenía visitante, fue clave. Fue clave, sí. Vamos a sumarle punto, vos tenés que decir rápido, un punto, sí. No dudes demasiado. Sí, bueno, lo vas a salvar, compañero, no te salvo. No, es que tuve varios partidos así, por decirte el otro día, salvo un mano a mano cuando íbamos 0-0 y que si nos ponían 1-0 abajo es complicado, hermano. Con todo el viento que había, sí. Es complicado. ¿Cuántos goles marcaste? Creo que 6. ¿El gol que más te gustó? No te hago. Por la jugada. Muy buena, sí. Una jugada. Bueno, entonces trabajando para llegar en primera, esperando el momento justo, se viene un decagonal también, donde miran mucho también de reserva y esperando cuando necesite un torneo largo, porque puede pasar cualquier cosa, y lo bueno que el club está trabajando con un Pacheco nomás de refuerzo, y después son todos jugadores locales, y todo, ¿cuántos años, Santi, años? 19. No, todavía sos chico y esperando el momento justo. Sí, lo lindo que en el club, los profes, tanto como Loso como Julio, te dan la oportunidad de seguir progresando en el fútbol. ¿Es complicado trabajar con el hermano? Muy complicado. ¿Te reta? Sí, muy complicado. Es como, ¿tenés más presión o no? Sí. Porque después tu hermano te agarra en tu casa. Te dije, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no? ¿O no? Sí. Y tenés la contra de decir, está tu hermano, no. O le decís profe, o le decís Julio, y complicado llegar a tu casa después de un reto. Es complicado, y de afuera también, ¿viste? Están el hermano y ya juega el hermano. Es complicado en esa situación, pero la venís llevando bien. No, sí, bastante bien, aprovechando las oportunidades que te dan. Creo que adentro de la cancha ya no es más mi hermano, sino que es un profe más, un técnico como Loza, y tratando de llevarla lo mejor posible
a las oportunidades que te dan, y que son muchas en este momento, porque como debutó él, debutó yo, debutó él, hay muchos chicos que han debutado en inferiores, como Peiretti, Nico Pedrero, sí, 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 muchas oportunidades, profe, y eso es lo lindo del fútbol. Armar un lindo grupo y tratar de estar siempre. Pero uno siempre lo ha hablado con la gente. Para decir, sí, no le dan la posibilidad a los chicos locales. Pero los chicos locales tienen que aprovecharla. Porque hubo años, o pasa, por ahí pasa, que no traen de afuera, pero tampoco los chicos la aprovechan. Que es yendo a práctica, responsabilidad, un montón de cosas. Ahora se ha armado un grupo muy lindo donde se le está dando la posibilidad a todo el mundo y depende únicamente de ustedes, que cumplan y en el momento va a llegar. Sí, depende de cada uno de nosotros, del esfuerzo que hagamos, de las idas a entrenar, calor, frío, siempre entrenando, y después las oportunidades que te dan hay que aprovechar. Como bien decís vos, hace tiempo eran casi todos jugadores de afuera, ahora somos todo el medio local, hay un solo refuerzo, pero ya es casi de la casa. Después, sí, son muy, muy, muy muchas las oportunidades que te dan. Y eso está bueno. La cámara es tuya. Saludo, no sé, a la novia, al pariente, a los hermanos. Tampoco, ¿están todos solteros acá? Bueno, un saludo para mi mamá, mi papá y toda mi familia que siempre está apoyando a ti. Bueno. Pasamos el micrófono para Luciano, que tiene experiencia. ¿Le avisaste a tu hermana que venía o no? No sabía nada. No sabía nada. No sé, ¿está Gaby a mi espalda? ¿No está? ¿Se fue? Se fue, por no lo quiso, lo va a ver después por tel. Bueno, Luciano, también jugaste en primera, sos mediocampista. Sí, cinco. La verdad que no sabía que era. Yo voy a ir a cancha uno por ahí, lo que menos pregunta, la verdad que no había. ¿Feliz? Sí, muy feliz, sí, por haber salido campeón en reserva y se me había dado el debut el mismo día. Algo muy lindo que siempre esperé y, bueno, al fin llegó ese día. ¿Puesto? ¿Te sentís cómodo? Sí, me gusta mucho lo de 5, me siento cómodo y donde mejor juego. ¿Un gol este año o no? No, convertí ni. ¿No sos de los 5 de marcar? Sí, un poquito más cerca ya. 5 más, recuperador sobre todo, y salto cabeceando muy bien. Para recuperar, vos recuperar y que los otros jueguen. ¿Qué te pide el profe? No, que trate de jugar tranquilo, ordenado y que salte siempre a cabeza. ¿El grupo? No. ¿Cómo es el grupo? ¿Son de juntarse con comer el asado después de los prácticos? ¿Son un grupo que salen a la hora de salir, cuando le toca salir el fin de semana libre o de salir los viernes? No sé si se cuidan, se están riendo. Por acá me parece que hay alguno que ha salido. No. Yo jugué 10 años fútbol, no salí un sábado salí. Ni en los amistosos. Mira que era de madera, yo cumplía, porque después me retaba. No, somos un grupo muy unido, muy compañerismo todo, y casi todo, la mayoría nos cuidamos siempre, nunca sí sale un sábado. Eso es lo importante, cuando el grupo está bien. Bueno, te lo pregunto igual que a ellos, un partido, este fue chivo, este partido fue duro, que tuvimos que meter, se ganó y salí, parecía que venía de la guerra, viste, con los pelos así parados, transpirado, todo pelado. ¿Qué partido? A ver. Bueno, el partido más duro para mí fue allá en Ateneo, que ganamos 2-1 sobre la hora casi, con un gol de penal que le tocó convertir a Santi Carlos, y bueno, ahí ganando quedamos primero y ese fue el partido para mí más duro. Más duro. Yo creo que de los tres el más nervioso que está. Sí. Pero está canchero, bien, está bien, bien posicionado, viste, a pesar de los nervios, lo vamos a sacar bueno. La cámara es tuya, la del medio. Un saludo para mi familia y para todos los compañeros que están siempre. ¿Soltero también? Soltero también. Los tres solteros. Un detalle que les tiro, con las dudas, viste. Porque veo que van varias a la cancha. Veo, cuando voy así por ahí miro, veo que hay algunas que van a tomar mate, no sé a quién irán a ver, pero van. Van a ir a las canchas. Bueno, chicos, gracias por venir aquí a nuestro programa. Después de tanto que le insistimos, principal a Fer, que hace rato que vengo, ya hoy me había resignado, decir, quieren venir, que ven, a las 10 me escribe Claudio que iban a venir ustedes, porque ya hacía rato que los quería traer y no querían venir. Bueno, vos me dijiste, Gonzalo Campeón, venimos. Bueno, cumpliste. Y ahora me dicen, me parece que escuché mal, ¿cuándo van a juntarse de nuevo para comer? ¿Se van a pagar algo para que nos inviten? ¿Hace así, Silvia? ¿Cuándo? ¿Queremos ir al festejo? ¿Se mu?
Pasemos, Fer. ¿Cuándo te lo pagues vos? ¿Yo? No, pero ¿a qué? ¿Han ustedes tres? No, ahora cuando ganamos el campeonato de nuevo, vamos a festejar y te voy a invitar a comer la cerveza. A todo el equipo. Vamos con la cámara, hacemos el festejo, sacamos en vivo y todo. A todo el equipo. Si ganan el decagonal, los van a invitar, pero no un domingo, yo no puedo, tiene que ser un viernes. Espero una semana, vamos todos y hacemos algo bien. Cámara, en vivo, todo y el festejo. Bueno, dale, digo, bueno, chicos, gracias Fer por venir, gracias chicos por venir. Vamos con nota, el festejo, mientras nos acomodamos, el festejo de Sociedad Cultural, habló Claudio Loza también en el final del partido. Esto pasaba al término el fin de semana tras la victoria frente a Sarmiento Santiago Temple. La Cultu se consagró campeón de la zona, la categoría B de la zona A. Tendrá que ver, esperar ahora los cruces para a fin de año jugar la finalísima. Vemos las notas, nos acomodamos nosotros, festejo y notas pegaditas de lo que dejó Sociedad Cultural el fin de semana. Dejamos todo y bueno, hoy se nos dio, gracias a Dios. Hicieron un campeonato perfecto, ¿no? Tuvimos muchos altibajos, tuvimos varios partidos que no supimos jugar como queríamos, como nos merecíamos jugar, pero al último se nos dio las cosas como tenía que ser, ¿no? ¿A quién se dedica? Toda mi familia que me apoya siempre y a este gran grupo que tenemos. Muchísimas gracias. No, gracias. ¿Otro alguien que quiera hablar? Quiero mandar un saludo para Yeye. Lo único, listo, chicos. Bueno, ahí pasó el festejo de Cultural de la Paz, que seguro que cambiaron el reserva y ganó 4-2 a Sarmiento Santiago Temple. Con Brian Murray, bueno, Brian Murray ganó un partido durísimo. Buenas tardes y ya está clasificado para el de Cagona. ¿Cómo anda, Piti? Sí, la verdad, partido duro. Lo supimos manejar y bueno, lo pudimos sacar los 3 puntos. Un primer tiempo que fue un poquito mejor que usted y un segundo tiempo que fue casi por el viento no se podía jugar. No, el viento por ahí no se podía jugar mucho y había que jugar mucho por abajo y hacer que se desgaste el rival. Bueno, Brian, quedan dos partidos. Marul de visitante y después hay que ir a jugar con el Atlético. No, y jugamos contra con el Sportivo. Con el Sportivo. Sí, vamos a tratar de ganar los 2 partidos que quedan para llegar mejor, de la mejor manera el de Cagón. ¿A qué se dedica a Brian? A Cuchana, que siempre está ahí. Bueno, Brian, no festejar que yo quedando final. Claudio, bueno, creo que los se cumplió el objetivo. Felicitaciones por el campeonato de la reserva. Bueno, gracias, Jorge. Sí, se lo merecen los chicos, ¿no? Ya lo habíamos hablado en la semana. Es un grupo que tiene mucho compromiso, así que se lo merecen ellos por todo el sacrificio que hacen durante la semana. Y bueno, se ve reflejado los domingos adentro de la cancha, ¿no? Ellos saben bien que yo siempre al principio de año les dije que éramos un solo plantel. Y bueno, lo han demostrado cuando tocó también estar en primero, lo han hecho muy bien, así que contento por ello, ¿no? Hicieron un torneo excelente, Claudio, cuando todavía faltan 2 fechas, sacaron 6 puntos de ventaja. Sí, sí, fue muy regular durante el año, tuvimos por ahí un traspié ante rivales que eran complicados, que fue Torrilla allá y bueno, y la tenemos acá, pero después en línea general lo pudimos llevar adelante, así que tranquilo por eso y contento, te vuelvo a repetir, por todo lo que hacen. Bueno, Claudio, ahora si viene el partido primero, también un partido importante para seguir escalando en la tabla de posición. Sí, sí, la idea es, más allá que el primer objetivo esté cumplido, es terminar lo más arriba posible, así que
vamos a tratar de llevar adelante el partido de la mejor manera. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por la panorama deportiva y bueno, y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, ahí pasaba la palabra del festejo de los chicos. Hablaba también Brian Musa, el autor del gol de Primera División, que con su gol ganó Cultural. También habló Claudio Loza, de perfil muy bajo. Los miércoles viaja, bueno, donde trabaja. Lo vamos a traer un viernes después que termine el torneo para hablar. Cuando arrancó Claudio Loza, era, digamos, había, no sabía cómo iba a encarar a un Sociedad Cultural, porque era compañero, es compañero de la mayoría de los chicos, jugó junto de Sociedad Cultural, valor físico, no es fácil ser técnico, llevar un grupo, pero lo viene demostrando, lo viene llevando con seriedad, con trabajo. La verdad que ha logrado, como lo dijo en la nota, hay un solo equipo, no está dividido en reserva y en primera. Está dividido porque tenés que armar así el plantel, pero se nota el ambiente que está en Sociedad Cultural, donde con perfil muy bajo de Claudio Loza ha cumplido los objetivos. Veremos qué pasa a la hora de Caguanal y si logra el ascenso tan esperado por la gente de Sociedad Cultural. Antes de ver el resumen de Porteña y Mitre y todo lo que dejó el resultado de la primera B, lo presenta Óptica Valeria Antiojo. Ver mejor es posible, mirá. En Óptica Valeria Anteojos encontrarás lo que necesitas para el cuidado de tu salud visual con la tecnología que tus ojos se merecen. Recibimos todas las mutuales como PAMI, APROS, Amigos, Sancor, Jerárquico Salud y mucho más. Tarjetas hasta en 12 cuotas. Y en nuestra sección de joyería verás las últimas novedades en plata y acero. Visítanos en Rivadavia 906, La Para, y consulta por los días que atiende el oculista, porque en Óptica Valeria Anteojos ver mejor es posible. Vamos a ver el compacto ahora y yo les voy contando todos los resultados que dejó la fecha número 16 en la primera B. Compacto de Porteña, que le ganó 3-1 a Mitre. Les voy contando lo que dejó la fecha en el 16 en pantalla del compacto. Se va y vemos el arranque del partido, la victoria de Porteña, el 3-1 con Mitre. Les voy contando un poquito, bueno, ahí va a haber un poco del resumen. Les voy contando lo que dejó la fecha número 16. El Cultural de La Para, con gol de Brian Musa, que lo escuchamos hace un ratito, le ganó por 1-0 a Sarmiento Santa Temple. Brian, que reemplazaba y lo hizo muy bien a Pacheco, que fue expulsado, le quedan dos fechas, va a llegar justo para el decagonal. Fabio Pacheco, muy bien Brian Musa, que cada vez que le toca en primera siempre cumple. Brian Musa, el goleador que tiene uno de los goleadores que tiene la reserva de Sociedad Cultural. También otro de los resultados, el Sportivo Balneario cayó 2-0, perdón, a ver por acá, Sportivo Balneario cayó 1-0 frente al Carlos Guido Hispano de Marul, que tiene un partido importante, Carlos Guido Hispano de Marul, este fin de semana. Ya vamos a ver la próxima fecha que se viene, que todavía tiene una pequeña chance el equipo del Carlos Guido Hispano de Marul frente a Atlético, mano a mano para descontar puntos. Bueno, porque restan dos fechas más, hay todavía 6 puntos en juego. Otro de los resultados, permiso, me voy a sacar los lentes porque no veo nada por acá. Ahí está. Emanuel Belgrano, el día sábado, cayó 2-0 frente al Ateneo de Villa Santa Rosa. El capo de la Tordilla goleó 5-0 al 24 de septiembre de Arroyito. Más puntero que nunca el 24. Perdón, el capo de la Tordilla, el 24, que tiene varios lesionados. Va a llegar estas dos fechas complicado. Encima está Marul pisándole los talones. El Ateneo, que también se prende y tiene chances. Si gana dos partidos y no gana el 24, ya está clasificado. El Capu en esta zona, Cultural de la Paquita y Cultural de la Para. Hay tres, faltan dos lugares que hasta ahora están ocupando, el Atlético y el 24 de septiembre, pero lo acechan el Carlos Guido Juan Marul y el Ateneo, que están ahí nomás. Y el Atlético le queda el Marul y le queda el Cultural en el final. Está complicado el Atlético, porque si Marul le gana, le va a quedar a un punto, a dos, ahí nomás. Acá ya vamos a ver la tabla de posiciones. El Ateneo expectante, tratando de ver qué pasa con el 24, que se ha desarmado con varios lesionados. En la otra zona, en la zona B, Proyecto Crecer de San Francisco cayó 1-0 frente al Ladrón Las Varas.
Filodramático de Alicia, clasificado, le ganó 2-1 a Colonia Marina. El Trébol cayó 3-0 con el 8 de diciembre. Porteña, otro de los clasificados, le ganó 3-1 a Mitre de la Varilla, el que estamos viendo ahora. Y Sacante empató 2-2 con el Cultural de la Francia, otro de los clasificados en esa primera B. Lo que es los resultados. Vemos Placa ahora, cómo quedaron las tablas de posiciones tras jugada la fecha número 16. Placa en pantalla, tabla de posiciones. Capo de la Tordilla clasificado, igual que Cultural de la Paquita y Sociedad Cultural. El Capo con 38, la Paquita con 34, Sociedad Cultural también con 34. El Atlético 26, el 24, 25. Ahí nomás está el Carlos Díaz Palmarol con 22. Si gana el Carlos Guido Palmero el Atlético, va a quedar a 1. Y si no gana el 24, quedarán igualados ahí. Con 20 a la expectativa, un poco menos chance, pero tiene chance matemática. El Ateneo con 20 puntos, Manuel Belgrano con 12, Esportivo Balneario con 7, Sarmiento Santiago Temple con 6 puntos. En la otra zona, clasificado ya el Cultural de la Francia, 37, Porteña 31, Filodramático con 30. Los clasificados. Está parejito esta, mirá. Colonia Marina 27, Granadero La Vara 27. Hasta ahora serían los clasificados. Proyecto Crecer con 22. Sacanta con 17. Mitre La Varilla 16. Creo que puede pelear un poquito a Granadero o a Colonia Marina. Es Crecer ahí, que está a 5 puntos. Quedan 6 en juego. Ganando los dos, el partido que viene Colonia Marina y Granadero, ya serán clasificados. Mitre con 16. El Trevo con 9. El 8 de diciembre con 5 puntos. Lo que se viene, fecha 17. Sarmiento frente al 24. El Ateneo frente al Capo de la Tordilla. El Cultural de la Paquita frente a Manuel Belgrano. Partidazo, el Carlos Guido Espana, Maru, Atlético Santa Rosa y Sociedad Cultural frente al Esportivo Balnearia. En la otra zona, lo que se viene, Granadero de las Varas, Cultural de la Francia, Mitre de Sacanta, el 8 de diciembre Porteña, Colonia Marina, el Trébol, Proyecto Crecer frente a Filodramático de Alicia, lo que se viene en la zona B de la primera B, la próxima fecha. Vamos a buscar rápidamente pausa en el regreso, compacto resumen del Esportivo Verano que... Segunda derrota al hilo frente a Independiente. Ahora vamos a hacer el análisis y todo lo que dejó la primera en sus dos zonas. Pausa. En Óptica Valeria Anteojos encontrarás lo que necesitas para el cuidado de tu salud visual con la tecnología que tus ojos se merecen. Recibimos todas las mutuales como PAMI, APROS, Amigos, Sancor, Jerárquico Salud y mucho más. Tarjetas hasta en 12 cuotas. Y en nuestra sección de joyería verás las últimas novedades en plata y acero. Visítanos. Visítanos en Rivadavia 906, La Para. Y consulta por los días que atiende el oculista, porque en Óptica Valeria Anteojos, ver mejor es posible. El armario de los peques tiene nueva dirección. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local, un local exclusivo para niños, donde podrás encontrar lo que más te guste. Todo para bebés y niños, ropita, accesorios y muchas cosas más. Recibimos todas las tarjetas, débito y crédito y también tarjeta Amiga Plus. Este mes de marzo festejamos nuestros 3 años y queremos festejarlo con vos. Encontranos en Boulevard Sarmiento, a pasitos de la rotonda de la Virgencita Acceso Este La Para. El armario de los peques, un lugar para vos. JB de Johnny Miguel Buzo, un lugar donde encontrás todo. Mueblería, hogar, armería, camping, motos. Visítanos en Sarmiento 581 en La Para. Teléfono 03575-491-261. También en nuestra sucursal en Miramar de Ensenusa. 03563-493-334. Seguinos en Facebook e Instagram y conoce las mejores ofertas siempre. JB Johnny Miguel Buzo. Grupo Noriega. Somos una empresa pujante con más de 10 años de experiencia en el mercado del mueble. A través de este tiempo nos hemos ido posicionando dentro de los fabricantes más reconocidos del sector mueblero
y hoy también con la fabricación de nuestra amplia gama de puertas placas a nivel provincial, nacional y con proyección a países del Mercosur. Como empresa reconocida en el sector, tenemos un compromiso de innovación, diferenciación, diseño, calidad de servicio y desarrollo integral, tanto de la empresa como de nuestro personal. Nos caracterizamos por dos motivos: la de tener una visión de empresa que apuesta fuertemente al uso innovador de nuevas tecnologías y un capital humano de poca rotación y larga permanencia, que nos dan gran experiencia y habilidad para dar un excelente acabado a nuestro trabajo. 10 años, un sello de calidad e identidad. Grupo Noriega, Amoblamientos Marcelo Noriega, Centroplac, fábrica de puertas placas. Nuevamente de regreso con nuestro panorama deportivo en este tercer bloque para hablar de la primera A, para hablar de la primera A, de lo que dejó el resumen aquí entre Sportivo Belgrano e Independiente de Balnearia. Antes les cuento, sí, gran baile en las patronales de Marul. Sábado 25 de agosto se viene Chévere, el Negro Videla y el Turco Julio. Sí, mirá, Chévere, Marul, Negro Videla, el Turco Julio. Sábado 25 de agosto, anticipada, $200, en el Club Carlos Guido Hispano Marul. Están todos invitados. Creo, si no pasa nada, vamos a ir, no sé si ustedes, muchachos, porque el 26 del domingo es mi cumpleaños, así que me voy a festejar. Ya va a ser 26 ese día, así que lo vamos a ir a festejar en las patronales en Marul, anticipada en el club, $200. Vemos ahora el resumen que dejó entre Sportivo Belgrano e Independiente de Balnearia. Vemos el resumen, yo les voy comentando lo que pasó. Imposible filmar, imposible jugar por el viento. Vaya tirándolo cuando quiera, nomás el compacto se va. Ahí vamos a ver el compacto de ingreso de los equipos. La verdad que se hacía complicado, Yo que soy livianito, el viento me llevaba para un lado, para el otro. Complicado para ir a filmar el partido. La verdad que estuvo complicado. Bueno, vamos a ver ahí una jugada particular. Ahí vemos el ingreso de Independiente. Bueno, ahí vemos un equipo de Belgrano que ha perdido un poquito la identidad de los, y ha perdido un poco de suerte también. Ya no es el Belgrano que te llegaba y te marcaba. Ha cambiado ya varios cambios. De a poquito le va a costar un poquito seguramente a Alejandro ir acomodando. Y uno, el otro día salgo a la calle y me preguntaba cómo está, qué había pasado. Bueno, la verdad que no, solamente terminamos el partido, hablamos con alguno de los chicos y uno se va, digamos. Siempre hay, seguramente enojado, porque no vienen saliendo bien las cosas, pero uno puede decir, están todos ahí juntitos, perdió 2 partidos, todavía tiene chance, está complicado, quedan 6 puntos en juego, se metió San Jorge ahora que está muy cerca del 9 de julio de Freire, juega frente a San Jorge ahora, mano a mano, tendrá que ganar para seguir teniendo chance en la última fecha. Hay que ver cómo le va a Freire también. No se le han dado, resultados, pero bueno, no lo pudo aprovechar Belgrano. Cuando vemos algunas jugadas de ese partido, y uno dice, con chance, todavía con chance, y que tuvo tantos partidos, empató tantos partidos, que hubiera ganado de tantos partidos que empató 2, aunque sea, estaría clasificado ahora. Entonces, tan mal no están. Bueno, Tomás Tello no tuvo una buena tarde. Mire, codo arriba. Había cobrado falta para Independiente. Después el asistente le dijo que no. Mire esta jugada, después la vamos a repetir. Presta atención a esta jugada. Saca, va de nuevo a presionar Córdoba. Presiona Córdoba. Y esta le sale de grano. Saca rápido.
Mano, penal, la agarró. Bueno, ahí durmió el jugador Independiente, que la agarró con la mano, y el árbitro. Estuvo una tarde, ni favoreció a uno ni a otro, lo aclaramos. Estaba desconcentrado. Un chico joven, Hablo poco yo de los árbitros, pero me llamó la atención porque por ahí cobraba y estaba como desconcentrado. Se ve que el viento un poco que le costaba ver también, Bueno, terminó el primer tiempo con esa jugada polémica que pedía penal la gente de Belgrano. Después vamos a analizar el tema de compacto, lo tenemos aparte, para ir viendo esa jugada que estaba 0-0 el partido. Viento a favor, no lo aprovechó Belgrano y después se le complicó. Viento en contra, igual tuvo chance Belgrano, tiene chance. Si no el arquero, el palo afuera, ni esa le sale por ahí. A ver, el viento era imposible jugar. Esta fue buena también, Volati para cabecear, no le pudo dar bien Volati. Y aquí va a venir el gol de Independiente de Gabrieloni, o sea que lateral no la puede sacar, centro no puede Damián Pascal, le queda el rebote y aparece Gabrieloni para marcar el 1-0 Independiente. Le costó a Belgrano. Tiene chance, no fue un partido. Me preguntaron, ¿jugó mal Belgrano? No, fue un partido no de los muy buenos. Tuvo la chance Belgrano, pero bueno, no se dan. Los goles hay que hacerlo a la hora de llegar. Tendrá que seguir trabajando. Hay material, tiene un buen técnico, hay un buen trabajo de dirigente. Se va a dar las cosas, hay que unir todas las cositas, el rompecabezas, y agarrar bien lo que es el equipo, ya pensando en lo que se viene, en jugar el repechaje o si todavía puede ingresar al decagonal el Sportivo Belgrano. Bueno, el penal que llega en una mano, va a ir Ortiz, que fue expulsado después. A Ortiz le dieron una fecha y a Lubati le dieron dos fechas el mismo artículo. No entiendo por qué, porque Lubati se fue sin protestar. Ortiz, la verdad que lo quería comer vivo a Lubati, después se agarró con algunos de afuera y eso el árbitro también lo vio. No entiendo por qué, me estuve fijando los artículos y los dos eran el mismo artículo, si no me equivoco, dos fechas para Lubati y una fecha para Ortiz, que convertía el gol de penal y cerraba un poco el partido ya Independiente de Balnearia de penal. Belgrano tuvo su chance, no lo pudo aprovechar. Ahí vemos el compacto, vimos tres claras de Belgrano, esta también fue clara. Cuando no quiere entrar, no le está saliendo tampoco esa suerte que necesitas por ahí a la hora de definición. Bueno, ahí vemos la expulsión, no captó la cámara, ¿qué pasó? Justo habíamos corrido para el otro lado, cae un jugador en el suelo. Bueno, es bravo Ortiz, se agarró casi toda la tarde con un par de jugadores. El central de Independiente, parece que Lubati lo acomodó dentro del área, lo vio el asistente, ahí lo llama y lo va a expulsar a los dos. A los dos lo va a expulsar. Los dos se pegaron, por lo que nosotros interpretamos lo que le dice el asistente a Tomás Tello, que la primera vez que lo veo a Tomás dirigir acá, seguramente a lo mejor ha venido pero no lo he encontrado, que no tuvo de las mejores tardes, es un buen árbitro, pero bueno, ahí ve, los habla, y hemos cortado la parte después. Bueno, ahí se le va encima Ortiz al árbitro, vuelve, es largo, dura como 5 minutos para poder sacarlo a Ortiz, que estaba desconocido Ortiz, tras expulsión. Una fecha para Ortiz, dos para Lubati, expulsado en Belgrano. No entiendo por qué. Ay, mire esta jugada de Robledo. Bueno, ni esta descontaba, ya se terminaba el partido, no pudo Belgrano con Independiente. Fue derrota Sportivo Belgrano, que tendrá que acomodarse para lo que se viene. Se terminó el partido con mucha molestia. No tenemos nota porque yo cuando los partidos terminan así o algo, no me gusta la verdad que ir a buscar nota. Uno está en caliente, no venís con gana, uno que ha sido jugador entiende. Entonces más vale lo dejamos que vaya, se cambien. Seguramente después vendrán
algunos de jugadores de Belgrano o su técnico para hablar con nosotros. Tampoco es algo de vida o muerte. Es un partido, no se pudo ganar, uno siempre quiere ganar, pero es un partido de fútbol. Hay que tomarlo así. Los chicos entran y quieren ganar. Todos trabajan. Algunos cobrarán algo o no. La verdad es que eso no tengo la información, pero igual trabajan y tampoco es para vivir lo que se gana. Así que hay que tener paciencia de ellos también, y que en cualquier momento el Sportivo Belgrano va a sacar adelante. Esta situación tampoco está tan mal, mirá la tabla, sí, está ahí, pero tampoco está mal por cómo está el campeonato. Vemos la jugada que dijimos, que la vamos a repetir y la vamos a analizar. Acá Seba también me va a decir, ¿qué ve esta jugada? Presten atención al árbitro, al saque lateral del árbitro. Presten atención ahí. Vamos, Seba, a ver, ahí está. Vamos a ver la jugada. Lateral saca a la llana. Saca el defensor de Independiente, aprieta Belgrano. Rápido Córdoba, saque lateral. El árbitro está con la mano levantada como diciendo juegue. La agarra dentro del área. Hicimos el sub, un torrecín. Agarra dentro del área. Pastore de Independiente. Van a reclamar tibiamente, pero lo cortamos el video. Pero miren rápido otra vez. Va a sacar el lateral de nuevo. Juega. Ahora miren el árbitro. Miren el árbitro. A ver. Mano levantada, juega. Y vuelve la jugada, vuelve a sacar el lateral. Era penal para Belgrano. Sí, llegaba Belgrano, marca de gol. Iba a ser otra la historia. La verdad que estaba dormido. El jugador Independiente agarró con una mano. La verdad que yo no escuché ni un silbato, nada. Y aparte es un lateral. No necesitas el silbato para sacar el lateral. Vamos de nuevo. El árbitro está con la mano diciendo jugar. Eso es lo que todos van a reclamar. Ni esta tampoco a Belgrano, que no viene teniendo buenos arbitrajes en este último tiempo Belgrano de la para. Bueno, errores lo puede cometer cualquiera. Bueno, no fue una buena tarde de Tello. Rápidamente, pausa, la última, nuestro panorama deportivo. En el regreso tenemos algunos goles de la que dejó la primera A. Mejor dicho, tenemos la victoria de San Jorge, que ganó 2-1 a Tiro, que va a ser el próximo rival de Belgrano, y todo lo que dejó la estadística a la fecha número 16 de la primera A. Última pausa en panorama deportivo. JB de Johnny Miguel Buzo, un lugar donde encontrás todo: mueblería, hogar, armería, camping, motos. Visítanos en Sarmiento 581 en La Para. Teléfono 03575-491-261. También en nuestra sucursal en Miramar de Ensenusa, 03563-493-334. Seguinos en Facebook e Instagram y conoce las mejores ofertas siempre. JB Johnny Miguel Buzo. El armario de los peques tiene nueva dirección. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local, un local exclusivo para niños, donde podrás encontrar lo que más te guste. Todo para bebés y niños, ropita, accesorios y muchas cosas más. Recibimos todas las tarjetas, débito y crédito, y también tarjeta Amiga Plus. Este mes de marzo festejamos nuestros 3 años y queremos festejarlo con vos. Encontranos en Boulevard Sarmiento, a pasitos de la rotonda de la Virgencita, acceso este La Para. El armario de los peques, un lugar para vos. En Óptica Valeria Anteojos encontrarás lo que necesitas para el cuidado de tu salud visual, con la tecnología que tus ojos se merecen. Recibimos todas las mutuales como PAMI, APROS, Amigos, Sancor, Jerárquico Salud y mucho más. Tarjetas hasta en 12 cuotas. Y en nuestra sección de joyería verás las últimas novedades en plata y acero. Visítanos en Rivadavia 906, La Para, y consulta por los días que atiende el oculista, porque en Óptica Valeria Anteojos, ver mejor es posible.
Panadería Fredo de Paco Bertinotti. La esencia de ser distintos. La esencia de ser distintos. Pan, facturas, criollos, pan salvado, premisas, grisines saborizados, hojaldres, pan de hamburguesas, pan de Viena. Para eventos especiales, tortas, muffin, popcake, trufas, masas finas, bananitas dolcas, tartas frutales, galletas con chips de chocolate, galletas rellenas con chocolate, ojitos de buey. Panadería Fredo de Paco Bertinotti. Celular 3575-154-02-241. PacoBertinotti@gmail.com. Facebook Panadería Fredo. Calle América 865 La Para, Córdoba. Panadería Fredo. La esencia de ser distinto. La esencia de ser distinto. Nuestro panorama deportivo para hablar de la estadística y resumen de lo que dejó la fecha 16 de la primera A. Antes, por supuesto, los invito a todos para este 25 de agosto, Patronales El Marul, el Club Carlos Díaz Pano Marul. Sí, está de fiesta y bailes con Chévere. Bailamos con Chévere, el Negro Videla y el Turco Julio en 200 pesos anticipada. Llegarse a la sede del Club Carlos Díaz Pano Marul, sábado 25 de agosto. Chévere, Videla y el Turco Julio, ahí vamos a estar, por supuesto, para disfrutar de una gran noche en las Patronales de Marul. Resumen rápidamente de lo que dejó. La victoria de San Jorge será el rival Deportivo Belgrano de La Para, que le ganó 2-1 al Tiro Federal de Mortero, perdió por 1-0 y lo dio vuelta al equipo de San Jorge. Vemos un poquito el resumen, alguna jugada de los goles. Yo les voy contando los resultados que dejó esta fecha 16 de la primera. Pantalla en pantalla, vemos, ahí está, vemos un poquito el ingreso de los equipos. Yo voy buscando los resultados que dejó esta fecha. Vemos ahí, bueno, a los equipos, vamos a sacar los lentes ahora para leer aquí. Bueno, ahí vemos el resumen, alguna de las jugadas que seguramente ya lo vamos a cargar el compacto completito. Para seguramente Alejandro Grantiño viendo algunas jugadas o cómo ataca el rival. Igual ya se han enfrentado ya estos equipos, ya todos se conocen. En la zona A, Social de Chipiún, que ha levantado bastante, le ganó 2-0 al Sportivo Suardi. Junior empató 1-1 con 9 de julio Olímpico de Freire, no pudo aprovecharlo a Belgrano. El Tiro Federal, como estamos viendo el compacto, cayó 2-1 con San Jorge de Brickman. El Centro Social, que es el otro rival que tiene en la última fecha Belgrano, el 9 de Mortero, cayó 2-0 con el Centro Social de Brickman. El 9 de Mortero juega en la última fecha con Belgrano. Sportivo Belgrano La Para, ya vimos el compacto, cayó 2-0 con Independiente. En la otra zona, en la zona B, Cultural de Arroyito le ganó 3-1 a Unión de Alicia, que venía muy bien Unión de Alicia. Cayó, pero sigue en zona de clasificación. Las Piur cayó 2-0 con la Antártida de San Francisco. No ganó, 16 fechas, no ganó Las Piur todavía. No ganó Las Piur, que está buscando refuerzo porque se va al repechaje. Y si los dos últimos repechaje descienden directamente y los otros dos, penúltimo y ante último, juegan la promoción. Huracán de la Varilla empató 1-1 con Rivadavia. Devoto cayó 2-1 frente al más fuerte. El Sportivo Belgrano San Francisco cayó 2-0 frente al Arañado. Los resultados que dejó la fecha número 16 de la primera A en sus dos zonas. Ponémoslo lento otra vez para ir viendo el compacto. Vemos el gol del Tiro Federal de Mortero. Vemos alguna de la jugada que dejó ese partido. Saludo grande para la gente que nos envían distintos compactos. Le mostramos algunos porque siempre tenemos invitados o resumen local. Ponemos algunos de los goles. Hay muchos compactos que desde hoy hasta el viernes vamos a estar cargando compacto a nuestro canal de YouTube de Panorama Deportivo. La verdad que hubo situaciones y muchas de ambos equipos. Vemos alguna nomás.
vemos ahí de San Jorge, del Tiro. La verdad que hubo muchas situaciones. En el final lo empata, casi en la parte final lo empata el equipo de San Jorge de Brimal, que quedó a tiro ahora, quedó ahí nomás, ya vamos a ver la tabla de posiciones, al equipo de 9 Freire, llega el gol de tiro libre. ¿Hay responsabilidad del arquero? Sí, porque pasa ahí, pica la pelota, también el viento. Vamos a ver el tiro libre, el gol de San Jorge, la deja picar el arquero, demoró un segundo y la fue a buscar adentro. Lo empataba San Jorge y lo termina después dando vuelta en esta jugada. Quieren salir jugando, la pierde, abre, centro, la bajan y llega el gol. La verdad que hizo lo que quiso San Jorge, la recuperó, tiró el centro, bajó en el área, tocaron y marca el 2-1 y la victoria de San Jorge, que lo pone ahí nomás. Ahí nomás lo pone cerca de la clasificación, lo tiene al acecho al 9 de Freire, que perdió la otra fecha y volvió a empatar. Ahora no suma de a 3 y están a la expectativa del 9 de Freire, que es el último que clasifica para lo que es el decagonal. Ahí veíamos el gol de San Jorge y la victoria 2-1. Vemos ahora, vamos a buscar las placas, tabla de posiciones, ¿cómo están? ¿Cómo están a 2 fechas de la finalización del torneo de esta parte? Y ahí clasifican al decagonal, ahí estamos en las tablas de posiciones. El Centro Social de Brima ya clasificado con 31, Tiro Federal de Mortero también clasificado con 29, Junior de Suardi 28 también clasificado, 27 para el 9 Olímpico de Mortero, perdón, con 27 también clasificado. Freire con 20, San Jorge con 19, ahí a 1 está San Jorge, Social de Chipión con 17, Independiente con 17, Belgrano con 16, ya casi con 6, casi no tiene chance, Belgrano muy poca, Suardi último con 11, ha remontado Suardi, tener cuidado con Suardi en el repechaje. En la otra zona, el Arañado clasificado con 32, Devoto 31 clasificado, Deportivo Lanza Francisco 27 clasificado, Almafuerte 25, Antártida Argentina 25, son los clasificados. Con 23 quedó fuera de la zona de clasificación Unión de Alicia con 23, Rivadavia con 21, Huracán con 20, el Cutirán de Rosito con 15, Unión Las Piur con 0 puntos. No sumó todavía Las Piur, no pudo ganar en el torneo. Lo que se viene, próxima fecha, Deportivo Suardi Independiente, el 9 de julio de Mortero, Deportivo Belgrano de La Para. Pensé que jugaba con San Jorge, ¿eh? La verdad que sí, pensé que jugaba con San Jorge. Por eso lo dije en el comentario. Lo había visto y todo. San Jorge, clásico con el Centro Social de Brinkman, el 9 de julio Olímpico de Freire con el Tiro Federal de Mortero, Chipión frente a Junior. La otra zona, lo que se viene en la otra zona, Unión de Alicia, el Arañado, Alma Fuerte, Deportivo Gran San Francisco, Rivadavia, Devoto, Antártida Argentina, Huracán de la Varilla, el Cultural de Arroyito, Unión Las Piur. Lo que se viene para este fin de semana, hablando de todo lo que es el fútbol de la Liga Regional de San Francisco. Vamos, entonces, llegamos al final. Ahí está, se había quedado la plaquita ahí. Llegamos al final de nuestro panorama deportivo. Los encontraremos el próximo miércoles en vivo al mediodía. Esta noche se va a estar repitiendo el programa, todo lo que es la información de fútbol. Vuelve el fútbol infantil este fin de semana y va a volver algo que hicimos en nuestro comienzo, una presentación de nuestro programa, con saluditos, imágenes, como lo supimos hacer hace ya varios años. Vamos a volver con ese lindo colorido el arranque de cada programa de Panorama Deportivo. El viernes, aquí por Canal 4 Cooperativo, Polideportivo, toda la información del básquet, de vóley, veremos esta noche juega Ciudad Cultural si puede llegar a la final o no, hablando de vóley, lo que se viene, la fiesta del campeón de Sportivo Belgrano, de vóley, campeón de básquet sus 13, se viene la fiesta del sábado, así que eso y mucho más el viernes al mediodía, aquí por Canal 4 Cooperativo en vivo. Nosotros con el fútbol lo despedimos hasta la semana que viene con toda la información del fútbol regional. Será hasta el miércoles entonces con todo el fútbol. Buen fin de semana para todos, nos encontramos, chau.